52 años después de su creación, la Comunidad Andina de Naciones cumplió uno de sus objetivos fundamentales: regular el derecho comunitario para circular y establecer como residencia temporal o permanente a un país distinto al de su nacionalidad. Una histórica norma, un nuevo hito en nuestro proceso de integración que comenzó hace 52 años, el Estatuto Migratorio Andino. Esto quiere decir que un ecuatoriano podrá establecerse y trabajar hasta por 2 años en Perú, Colombia o Bolivia y viceversa. Y luego, si quiere quedarse definitivamente en uno de esos países, solamente deberá hacer el trámite correspondiente. ¿Qué permite? Precisamente que se puedan realizar las diferentes actividades en las mismas condiciones que los nacionales de los países de recepción, de acuerdo, por supuesto, a las normas legales que tenga cada uno de los países. Este Estatuto Migratorio Andino entrará en vigencia en 90 días. Es vinculante, es decir, de obligatorio cumplimiento para los países miembros y no está supeditado a la ratificación de la Asamblea, dice la directora de Relaciones Internacionales de la UNICEF. Precisamente tiene 90 días para que pueda ser implementado y en ese sentido, pues, a partir de esa fecha, cada uno de los gobiernos ya podrá beneficiarse y actuar de acuerdo a lo que establezca este estatuto. Y claro, con la posibilidad de movilizarse entre los países de la comunidad con la vigencia de este estatuto suscrito el miércoles por los cancilleres de los 4 países, se abren nuevas oportunidades y negocios. Facilitará muchos más nexos, hará más fuerte nuestra integración y, por supuesto, más sólido nuestro organismo como el líder en el continente. Va a permitir este dinamismo, no solamente en el flujo migratorio, sino también la inserción laboral y otros ámbitos. Este es un gran hito en la comunidad andina que ya cuenta con un acuerdo comercial y arancelario hace decenas de años que ha sido de mutuo provecho para los países miembros. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.